procedimientos que se van generando en el Alto Paraná. Ya establecemos contacto en vivo con nuestro compañero Joel López para tener más detalles. Joel, buen día. Fernanda, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Bueno, un tempranero operativo de la Policía Nacional para identificar a varias personas apostadas de la seccional colorada de Ciudad del Este. El trabajo consiste en, de una u otra forma, identificar, como decía, y también sacar de circulación a aquellas personas con orden de captura pendiente. Con el comisario Reinaldo Telles. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un procedimiento importante en la seccional colorada tratando de identificar a estas personas, comisario. Sí, el procedimiento sorpresivo el día de la fecha para tratar de traerlos a todos estos indigentes que están, que crean zozobra por las noches aquí en la zona del microcentro, y trajimos 26 demorados, entre ellos femeninas, menores, ya dos con órdenes de captura, ocho con búsqueda y localización, y estamos en pleno procedimiento. Comisario, hubo un atraco justamente en horas de la noche y aparentemente fue cometido por indigentes, lo que maneja la Policía Nacional. No, a diario están haciendo, salen a romper vidrios, realizan hurtos, y justamente a eso realizamos de forma sorpresiva, como le dije, y bueno, 26 demorados aquí, y estamos identificando a cada uno, ya con personal también de criminalística que nos está apoyando con el sistema AFI para, porque la mayoría no tienen documentos. ¿Cuántos menores? Ocho menores. ¿Qué será? ¿Cuál va a ser el trabajo con los menores? Y ya estamos dando con la gente también de la CODENI para que nos estén apoyando. Importante el operativo porque aquí vamos a tener registro de las personas que se encuentran apostadas allí en el lugar. Así mismo la identificación de cada uno y también si tienen la cuenta pendiente con la justicia. Muchas gracias, comisario. Muy bien. Ahí está, bueno, el operativo tempranero de la Policía Nacional tratando de sacar también de circulación. Vamos alejándonos un poquitito porque estamos viendo varios menores de edad y vamos a retirarnos un poquitito de este lugar para poder también detallar lo que es el trabajo. Va a ser importante la participación en este punto, por lo menos, de las autoridades de la niñez y adolescencia, la CODENI, que se va a hacer presente también para identificar, claro, a estos ocho menores que se encuentran apostados también en la sección colorada, creando y generando zozobra, decía el comisario Reinaldo Telles. No sé si le tenés todavía ahí al comisario Telles de cerca. ¿Ya se pudo identificar alguno que tenga una cuenta pendiente? Decía que estaban trabajando en eso, pero si es que alguno ya se lo pudo identificar, si es que saben finalmente de hace cuánto ellos estaban ahí en la zona. Bueno, el comisario, vamos a buscarlo nuevamente para poder. ¿Hasta dónde se puede, de otra forma? Para sí, resguardarle a los sí, chicos. Sí, de repente, a algunos detalles. Comisario, de estos niños, de repente, ¿qué saben ustedes? ¿Tienen familiares? ¿Estaban siendo buscados? ¿Qué manejan de ellos? No, familiares no, son indigentes que se juntan ahí, justamente obedeciendo a esa inquietud y a ese que tenemos para dar con su gente, de caso que tengan, ¿verdad? Y bueno, estamos identificándole a cada uno. Estas personas ya detenidas, ¿algunas personas tienen orden de captura? ¿Por qué? Hurto los dos personas y uno con búsqueda de localización, por tentativa de homicidio. Es muy importante todos los detalles que está también dándonos el comisario, porque sí, los menores por lo menos no tienen esa denuncia de desaparecido, de búsqueda, están tratando de identificar a familiares y llevan varios tiempo ya en esta seccional colorada. Por ello, hoy es el operativo y van a continuar con este estilo de trabajos para tratar de disminuir esa cantidad, porque una población bastante interesante en los últimos tiempos, se han sumado mucha gente en ese sitio. Incluso anoche un trabajador que salía justamente de su puesto laboral fue sorprendido por uno de los indigentes y, bueno, asaltado, recibió una herida, afortunadamente no de gravedad, pero eso es lo que motivó a la policía tratar de trabajar y sacar ya de circulación estas personas, y justamente ya tenemos el resultado, que hay personas incluso con antecedentes por tentativa de homicidio, hurto y robo agravado. Una pena realmente, y ojalá que se pueda trabajar en la prevención, no sea que nuevamente los menores vuelvan a ese sitio, que se vuelva a reiterar después de unas semanas y que volvamos a ver casos como los que mencionaba, Joel, de hurtos, de gente que es atacada en inmediaciones de esta seccional, porque no se hicieron los trabajos adecuadamente. Vamos a estar muy al pendiente, Joel.
Bueno, por eso insistimos, el trabajo del Ministerio de la Niñez y de Adolescencia es vital en este procedimiento, hoy por lo menos, para sacar de circulación a estos 8 menores que aparentemente son adictos a las drogas, y es muy importante ese trabajo, el seguimiento, que también va a dar esa solución y la tranquilidad para la ciudadanía. Claro, claro. Gracias, Joel. Excelente como siempre. Hasta luego.